Bueno, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de ese mundillo retro. Estamos hoy aquí en una nueva partidilla A, en la sección de una partidilla A, y en este caso estamos con el juego Cannon Bubble, juego de Spectrum, una conversión, se podría decir, del juego Boost 'Em Up, que salió en el año 2007 para el Spectrum. Bueno, una conversión que está muy, pero muy bien hecha. Bueno, vamos a echar una partidita. Vamos a ver, ya redefinir las teclas. Vamos a ver, voy a dejar aunque sea este botón J. Y luego tenemos el botón de disparar. Y esto lo voy a poner un poquito aleatorios, que son para lo del jugador 2. Esto para poder activar la música. Este juego tiene música durante la partida. Vamos a echar la primera. Y es un juego que solo funciona en 128K. Esta la podemos tirar aquí, así podemos hacer. Mira, el Boost 'Em Up siempre me ha gustado mucho. Toda la versión de Game Boy la ha tenido el Boost 'Em Up 2, el 2. También he tenido la de Play 1, una de Play 1. Y esta está muy bien, este juego Cannon Bubble, una maravilla. Bueno, este es, creo que es pieza suelta, sí. Este es rojo. Vamos a ver si puedo hacer. Pan. ¡Ay, no! He cometido error ahí yo, me he confiado. Vale, esta vamos a tirar aquí, que nos quite la morada ya. Fijaros qué bien hecho está. Cómo saben aprovechar el chip de sonido, ¿no? Es increíble. A lo mejor la música es un poco tosca, pero... No, para mí está muy bien hecha, ¿eh? Para haber sido gente amateur quien ha hecho esto. Como más que amateur, yo no sé si considera a la gente que ha hecho esto amateur, ¿eh? Es que está muy, pero muy bien hecho, ¿eh? Es una maravilla este juego. Fíjate, no tiene todo tipo de detalles. Usa la paleta del Spectrum como quiere este juego. Fantástico, maravilloso este juego, de verdad. Se ve una blanca ahí. ¡Ay, bien! ¡Qué bien! Vamos a quitar esta. Y ahora estamos aquí, esto. Otra. Otra. Esta para la lila, qué error he cometido ahí. Vale, vale, a ver si puedo. Nada. Se tapan las bombas todas. Ahí. No, pues está muy buena. A ver, escúchame. Ahí. A ver, se me había ido aquí el Spectrum, a ver. Bueno, ahora estoy jugando con el Spectrum real. Este juego me lo he grabado en cinta. Entonces lo estoy jugando, como os he dicho, en el Spectrum real. Vamos a quitar las blancas, a ver si hay. Y bueno, es un juego, ya digo, salió como freeware. Supongo que sabréis lo que es muchos. Es un juego gratuito. Y... Freeware, para que no lo sepáis, es un juego gratuito, aunque no tiene el código fuente, se podría decir. Y es uno de los juegos ya del año 2007, de estos ya más fans que hacen juegos, ¿no? Fans, pero digo que está jugando tanto de un fan que está hecho a un nivel maravilloso, maravilloso. Es un juego fantástico. Hoy en día sé que están los juegos para el Spectrum. Es que es morada, vamos a echar aquí la morada mismo. Hacer aquí un poco. Vamos a ver si me funciona lo que quería hacer. Ahora, eso es lo que quería haber hecho antes, pero bueno, a veces no sale tan bien como uno lo opina. No sé cuántas fases tiene el juego, nunca me lo he conseguido pasar. Venga, morada, perfecto. Ah, no, no. Morada era ahora, me he equivocado yo. Claro, es que la música es una maravilla, Ya digo que a lo mejor la única. Vamos a ver, que suena como muy tosca, ¿no? Pero es que pensad que
Es muy difícil hacer música para el Spectrum, ¿eh? Entonces que a lo mejor en el sentido de la hora de escucharla, pero que luego suena muy bien, ¿eh? Es que es así, la melodía yo diría más que es así que otra cosa. Juego muy recomendado, que os recomiendo que lo juguéis. La página de World of Spectrum está. Yo os recomiendo que lo juguéis. Joder, me he equivocado ahí, ¿eh? Es que también como tengas un tiempo marcando, te tira sola, automática. Me caen los suyos, porque no te puedes tirar ahí una hora para ver dónde tiras. Este juego a mí de puzzle siempre me ha gustado mucho. Muy bien. Joder, era verde, no me da cuenta. Confundió con donde pone Next Ball, para la siguiente bola. Venga, vamos a ver. Tres. Esta es verde. Esta es morada. La verde es esta. A ver si la encajo. A ver, otra más. Bien. Esta es verde. Esta es morada. Morada. Verde. Verde y esta es morada. Esta es verde, morada, morada. Vamos a ver. Tengo un poco de suerte. Sí. Nivel 6. Bueno, pues ya veis de qué va el juego, ¿no? Vamos a echar un par de niveles más. Bueno, pues vamos a ver si podemos completar este nivel y ya lo dejamos hecho. Ay, me he equivocado. De aquí ya se van completando. Fijaros, el fondo que ha cambiado ahora es magnífico este juego, ¿eh? Maravilloso. Ahí, aquí ya donde empiezan a subir las bolas. Vamos a ver. Vamos a ver. Me puedo plantar un poco bien este nivel. Este juego en apartado técnico es espectacular. Y la fluidez ya la veis vosotros, ¿eh? Magnífica. Bueno, pues vamos a ver si podemos. Ay, me he equivocado, vamos a ver amarillo. Si puede ir al amarillo, vale, si hay un blanco ahí. Esta es blanca, no va a venir muy bien, no va a venir de perlas. Quitamos la amarilla esta. Ya tenemos una blanca. Y tenemos una morada con la que podemos quitar esto. Dos moradas. A ver. Ahí. Vale, blanca. Ya estamos en la dificultad, ya subiendo dificultad, ya van saliendo bolas solas. Y esta es blanca también. Luego tenemos aquí un azul. Como siempre, vamos a intentar cerrar para que caiga la blanca. ¿Veis? Aquí tiene que caer la blanca. ¡Ah, no! No sabía que podía caer.
Bueno, tenemos ahora. Ahora viene la buena ahora. Tenía opciones de casita, a ver, la deja ya metida. Ay, no, no, no quería haberla tirado ahí. Es que es muy difícil. Ay, bueno, es muy difícil a veces ajustar el tiro. Vamos a ver, ahora se nos van a escanear esas ya. Bien, y estas, ¿no? Verde. Y estas de color, se acabó este nivel. Bueno, pues nada, pues espero que os hayáis divertido viendo este juego, este Cannon Bubble. Y nos vemos en más vídeos. Venga, adiós a todos, que vaya bien la cosa.